Se sentaba de espaldas a la puerta. Y cada vez que se abría, se giraba. ¿Qué haces aquí todavía? Van a cerrar París, no podrás salir. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Puedes entregar estas dos cartas por mí? Son para Baidel, Baidel, el escritor. ¿A dónde vas? A Marsella. Buscó un hotel, un lugar tranquilo donde poder esconderse. No tiene tarjeta de residencia. No quiero quedarme aquí. Eso debe demostrarlo. Entonces puedo quedarme aquí solamente si puedo demostrar que no puedo quedarme. Por la mañana llevaría las cosas del escritor al consulado de México y tal vez recibiría una recompensa y después ya aparecería algo. ¿Baidel, el escritor? Sí, soy el... Un segundo, por favor. Los dos visados, un giro postal... Lo siento, hay un malentendido. No hay conexión directa con México. Necesitan un tránsito. Y entonces la vio. El abrigo negro y elegante, los zapatos finos, los andares cansados. Él me ha olvidado. ¿Quién? Mi marido. Me dijo que ella miró por la ventana y levantó la vista. Como si hubiera sabido que estaba ahí. Ya habían llenado los campos y comenzado las deportaciones. Ahora avanzaban hacia Marsella. Yo cuidaré de ti.